Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Ex Office, Casa Luis Steakhouse. Bien, perdonen las interrupciones. Tenemos a nuestro ex compañero y hoy en día corresponsal de la BOA, Jorge Agobian, desde Washington. Jorge, hay una serie de interrogantes que han surgido hoy en la Cámara de Representantes. Y, no en la Cámara de Representantes, sino de algunos representantes que tú colocaste en una serie de Twitter. ¿Nos los puedes repetir? Y te pregunto, ¿cuál es el común denominador de todas estas interrogantes? Adelante y gracias, Jorge. Buenos días, Leopoldo. Buenos días a toda la audiencia de BBTV. Como lo mencionas, el tema de Venezuela pues genera ciertas inquietudes e interrogantes en la Cámara de Representantes aquí en el Congreso estadounidense en Washington. Hoy el demócrata representante Elliot Engel, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, escribió una serie de tweets en la cuenta de la comisión en la que, como lo decía, abre algunas interrogantes y pide más bien respuestas a la administración del presidente Donald Trump y al Departamento de Estado. Él dijo, y cito, que la incursión fallida del 3 de mayo pareció un mal episodio de Jack Ryan, pero no es una cosa de risa. Esto lo escribió el representante Elliot Engel. También dijo que todo lo que retrase aún más la transición democrática en Venezuela es realmente desgarrador para el pueblo venezolano. Engel, que como mencionaba, es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, también urgió respuestas por parte del Departamento de Estado, a quien enviaron una misiva la semana pasada para pedir explicaciones sobre este presunto ataque en Venezuela. Y cito nuevamente parte de este comunicado que escribe en Twitter. Dice: necesitamos saber si las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses y si algún elemento del gobierno de Estados Unidos conocía lo que estaba sucediendo. Esto refiriéndose, por supuesto, a la compañía que habría estado en contacto el ex asesor de Juan Guaidó, JJ Rendón. El representante demócrata también dice que pues requieren de la administración toda la información sobre cada uno de los contratistas de seguridad privada que habrían sostenido reuniones en Estados Unidos relacionadas a este posible ataque en Venezuela, y también pide saber si la administración estaba al tanto de estas interacciones. La administración Trump, y ha respondido el propio presidente Donald Trump, que su gobierno no tuvo nada que ver en este ataque en Venezuela. Al mismo tiempo hemos escuchado al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, decir también lo mismo, en la misma narrativa de que Estados Unidos no tuvo nada que ver con esto. Sin embargo, hay denuncias de que hay al menos dos ciudadanos estadounidenses detenidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, y al menos esta persona, este contratista estadounidense, ex militar estadounidense, que habría tenido contacto entonces con el ex asesor de Juan Guaidó, JJ Rendón. Lo que en conclusión pide este mensaje del representante demócrata Elliot Engel es determinar cuáles fueron esas personas, contratistas o ciudadanos estadounidenses que habrían estado planeando una operación, según se ha denunciado, para Venezuela. Esto por parte de la Cámara de Representantes, la Comisión de Relaciones Exteriores, pero la semana pasada también tres demócratas del Senado, hay que recordar, pidieron también al Departamento de Estado que esclarezca estas inquietudes, estas interrogantes que hay, sobre todo por la participación de ciudadanos estadounidenses en el ataque fallido en Venezuela, y por supuesto determinar si el gobierno del presidente Donald Trump tenía algún tipo de conocimiento, algo que, como ya he dicho, al menos de acuerdo a lo que ha dicho la administración, no tenía ningún tipo de no sabían de lo que estaba ocurriendo, si había algún plan para Venezuela. Por cierto, la Cámara de Representantes todavía no se ha reunido por el tema del corona
virus, ¿correcto, Agobián? Correcto, la Cámara de Representantes continúa trabajando de manera virtual. Hace una semana regresó el Senado estadounidense, sí está sesionando, incluso el día de hoy, en este preciso momento, se lleva a cabo una audiencia con Anthony Fauci, quien es el representante epidemiólogo de la Casa Blanca para atender la pandemia. Por ahora, la Cámara de Representantes continúa trabajando con el teletrabajo, mientras buscan las medidas necesarias para retornar con seguridad al Capitolio. Muy bien. ¿Algo más que debemos conocer, Agobián? ¿Algo que haya ocurrido último, más allá de esto que nos has relatado? ¿Hay algo nuevo? Pues, esto es lo más reciente respecto a Venezuela, lo que emerge desde el Congreso estadounidense sobre Venezuela. Sí mencionar esta audiencia que se lleva a cabo en este momento en el Senado, una audiencia virtual también debido a las condiciones de la pandemia en la que Anthony Fauci ha dicho que si no se toman las medidas correctas y se reabre de manera abrupta la economía en Estados Unidos, podrían haber, y cito, picos que podrían convertirse en brotes hacia el otoño, invierno, aquí en Estados Unidos. Esa es la información que hay ahora en el Senado, en esta audiencia pública con el representante de la Casa Blanca para atender la pandemia. Bien, muchísimas gracias a Jorge Agobián. Bueno, vamos a tratar de darle un contexto a esto, porque esto no es simplemente una colección de interrogantes. De acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a las declaraciones que diera Juan Guaidó anoche a Carla Angola en una larga entrevista que le formulara Carla Angola, presidente Guaidó señala que no tiene que ver absolutamente nada con esta operación. Lo que se desprende de lo señalado por Guaidó es que, no por Guaidó, por JJ Rondón, es que había estado en conversaciones con estos individuos, que inclusive se celebró un contrato, pero que después las aspiraciones o lo que estos querían a cambio de determinado tipo de actividades, no se llegó a un acuerdo. Y de facto se rompió el contrato, el tipo pidió una cantidad de dinero que el señor JJ Rondón le entregó. Y ahí quedó esto. Posteriormente se produce la operación en Venezuela, una operación muy chapuza, muy, muy a la ligera y muy corriendo. Con toda la prisa y los errores que se han podido apreciar después serenamente. ¿Por qué? Bueno, porque la operación no pretendía bajo ningún momento derrocar o tumbar o poner preso a Maduro, sino lo que pretendía era tapar los sucesos que estaban ocurriendo en Venezuela. Y se precipita una comedia, porque es una comedia, nadie puede pensar que se cruce el Golfo de Venezuela en estas dos lanchitas y después los cadáveres de los individuos, después sí se hace una función con individuos que se detienen supuestamente y que en el fondo ya estaban detenidos desde antes. Es decir, es una comedia de errores que no resiste la más mínima, el más mínimo análisis serio. Ahora bien, sin embargo, cuando usted tiene contratistas norteamericanos involucrados en esta actividad en otro país, es lógico que haya interés, sobre todo de los factores de oposición al presidente Trump entre los miembros de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el más indicado? Pues el representante
de la Comisión, presidente de la Comisión de Política Exterior, que es el señor Elliot Ingalls, este que dio la declaración. Que se pregunta, ¿la administración tuvo que ver algo con esto? Presidente Trump, desde el primer momento, señaló que no, y el secretario de Estado tampoco. Entonces, es esta una operación fallida que no se concretó. En otra palabra, no se concretó la negociación que se pretendía hacer con esta empresa. Porque se decidió suspender a esta empresa, decidió JJ Rondón lo dijo, suspender a esta empresa y se le pagó una cantidad de dinero. Sin embargo, no hay duda que los organismos de inteligencia de Maduro o de Cabello, uno no sabe si son los mismos o si actúan separados, porque en la práctica hemos visto que unos van por un lado y otros por el otro, aunque después todos se dan un abrazo. Actuaron aceleradamente, recuérdese, ese día, en la mañana, las declaraciones de Reveró y de Cabello. El resto, Maduro y compañía, no hablaron. Ni siquiera el ministro de la Defensa, que es el que debería haber hablado. O sea, acontecimientos se sobreponen, hay un silencio y no hay una respuesta adecuada ni tajante por parte de la oposición y se dejan enredar en esta comedia. La investigación va a seguir, no en Venezuela, ya en Venezuela se pasó la página y ahora se está en otra página. Pero aquí se va a seguir la investigación. Y la investigación va a determinar efectivamente que esa empresa actuó no en combinación con el factor oposición, sino con el factor de Cabello y compañía. Eso es lo que se va a determinar. Y, por supuesto, habrá que determinar también las responsabilidades que tiene esta empresa, que es una empresa norteamericana. ¿Cuál es el resultado final de esto? El resultado final de esto es que, en primer lugar, ya nadie debe estar pensando en una negociación, o no hay cambio, no hay espacio para una negociación, porque simple y llanamente Maduro y compañía han hablado mucho de negociación, pero en el fondo no hay una voluntad para llegar a una negociación. Segundo, que Guaidó debe realizar acciones, declaraciones y conversaciones para precipitar la caída del régimen. ¿En cuáles ámbitos? Tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Se impone una agenda diferente, más acelerada, de acciones que precipiten un cambio en el país. No creo que hay lugar para cualquier otro tipo de acción por parte del gobierno de Guaidó. Debe servir hoy la reunión de la Asamblea Nacional, si se quiere, para un debate que dé lugar. No sé que solamente hay dos puntos, pero un debate en este orden. Y debe precipitarse conversaciones con gobiernos amigos en el mismo tenor. El tiempo se hace cada día más difícil
para la convivencia social en Venezuela. La pandemia es una excusa para inmovilizar a la población. La ausencia de gasolina y de combustible, si bien tiene parte justificada por tener una industria petrolera en el suelo, no es menos cierto también que es una manera de evitar los desplazamientos. Es decir, Maduro está llevando a reducir a Venezuela a la nada. No hay tiempo que perder. Yo creo que ya el momento de las conversaciones, de las reflexiones, quedó a un lado. Viene el momento de las acciones. Y que las acciones son nacionales e internacionales y que hay que realizarlas lo más pronto posible. Porque el telón de fondo final es que la economía venezolana está en el suelo. Hacemos una breve pausa y ya ubicado dónde estamos y con el contexto de la noticia, vamos a proceder a las entrevistas del día de hoy. Breve pausa.